para que oigan un relato de lo que pasa en mi tierra. Más afuera del verraco, es en Mata del Troncón que está saliendo un espanto y con las noches oscuras asombra a todo el que pasa. Un llanero en su caballo se le encomendó a los santos y a las 5 de la tarde salió de Médano Alto con rumbo al Rincón del Toro. Cruzaba bancos y bancos oyéndole a su remonta el resonar de los cascos. Pasó por Quereberal después de andar mucho rato sin pensar que en el Troncón iba a asombrarlo el espanto. Como a las 10 de la noche iba llegando a la mata y en una cruz de camino frente a una palma zaraza a su encuentro le salió un misterioso araguato. Y ahí fue que quedó asombrado el llanero en Médano Alto. Saliendo en todas esas partes en formas muy espantosas. Ya le ha salido a unos cuantos de manglarito a las mulas que de una larga distancia. Ahí se ven luces de noche y se escuchan aparatos. La gente de buena vista dicen que es el mismo espanto, porque lo han visto pasar por el patio de la casa. De copo en mono a las piñas se encumbra sobre el espacio, convertido en bola de fuego que recorre ese pedazo. El espanto del Troncón también ha hecho desastre, porque un corral de caballos para justo en el Diamante, y Benito Juan Mayor también tuvo su percance, porque le salió una noche ofreciéndole un contrato.